¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis para iPhone Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más. No olvides comentar en este video y dar like. Vamos al mambo, quemado feo. Gracias por seguirnos. Descarga ahí ya como escuchaste, Luindy Corporan app gratis para iPhone Android. En el link que está ahí debajo. Bienvenido, Braulio Fogón ya a lo que, Luis, si no es fogón en contrario, si es contrario, le damos, pepa, estamos activos, dame <laughs> el dato, Luis. Fogón, fogón en la casa creo que? El chilling, duro, vale. La para de ellos. El Luis. que no falla. Winnie, prende la que lo que lo, que lo noto la, como. Vas, la vas a aprender. No, espérate, hay <laughs> que estar suave. Más que un cafecito, una vaina. Vamos a entrar chilling. Bravo, te decía fuera del aire que la canción del mayor, como que como que se fue metiendo lento. Sí, pero te ha dado al diablo ese dembow. Se prendió y anda por ahí dando al, al pecado, en verdad. ¿Tú creías en ese dembow cuando salió? Oh, fui yo que lo hice, en verdad. Sí. Eso digo, claro. Pero tú confiabas de cero Claro, yo confiaba en verdad. A lo primero no tanto porque vi como un pequeño divareo en cuanto... Como que a lo primero no, no le dimos un, pero después le dimos. Ah, pues entiendes? yo lo sentí, porque entró sí, como sí. tímido, pero tú sabes que a veces es mejor así. Se pegó ese disco, la gente eso, sabe... Eso digo cuando se pegan, te aguantan más, porque claro. la gente no se siente como que se lo tiraron tanto claro, en la cara. Claro, claro, claro. Ahí están los paris que no mienten. No, la verdad. real, real. Y la gran cantidad de canciones que tú has lanzado que se pegan casi Toda. todas. Tú sabes que yo he visto en ti que tú has sido uno de los artistas que pegan las canciones orgánicamente, que tú también has mandado tu funda en Instagram, de que, no, porque, que no inyecta. Oye, <laughs> oye, lo que pasa, lo digo mío, van corriendo normal al sí orgánico. Y hay gente que dice, que uh, va vale, lento, pero que yo no le hago nada. Pero hay tigres muchachos que en una hora tienen que 300 mil views, que yo me asusto y digo, Bárbaro, ¿y cómo es? Pero y eso no te desespera, esa presión. No, a mí no, porque yo El en, en una semana, 200 mil, 300 mil. No, 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 no. A mí no me interesa eso porque Future tiene, digo, que tienen un año y tienen 2 millones de views. Y Drey también tiene, digo, con 6 millones. Mm -hmm. Y dejan de ser exitosos ellos por mm -hmm. eso. Sí, pero vea, es que en redes tú sabes que hay una maldita presión de los views de la no, vaina chamaquitos... Para que dice, la cogen, ¿verdad? Porque hubo un para mí, en verdad, que a mí me sacó eso. Te lo tiro en cara. Uno de los productores me puso claro, en verdad. El gordo. Lai, y me dijo, Braulio, oye, que lo que. Olvídate de eso, que todos los discos no tienen que tener millones. <laughs> claro, me dijo, trabaja, si te fundí ahí, di que, que pensé en te vas a volver loco. Claro, y me llevé de él, y yo hago música y la dejo ahí. Todos los discos míos se meten al millón, a los millones. ...orgánicamente... ...pero tú, tú, tú... viviste <coughs> esa etapa también... ...de sacar un disco... ...y en un día cogerte... ...300, 400 mil views... ...tú pasaste por esa etapa... Claro, ...pero normal... Y, ...y normal... ...esa etapa sí. sigue... Mm -hmm. <laughs> ...¿cuál fue el disco más fácil... ...que se metió así... boom? ...dado al diablo... ...sin tú esperarlo rápido... Así ah, ...un disco que se metió... ...sin yo esperarlo... De, ...después de la pegada... ...después de la pegada... Mm -hmm. ...o... Oh, ...el bagre... ...el bagre... ...claro... ...mango piña... Sí, sí, di, di, Diablo, mango di, piña para el que pueda Mango Piña, sí, que tú lo tiraste un sábado, yo recuerdo. Claro, mango, eso piña. fue apagón general. Apagón general. Tú sabes que tú tienes varias canciones que son, no son tan dembo, son algo como románticas. El live performance que tiene con TV gun Con TV. Son las 5 de la mañana. También tiene una con Aya Negro que está muy dura. ¿Cómo tú manejas eso? Que tú te arriesgas a lanzar canciones así, medias romanticona. estando en una pegada, número uno, número dos, número tres, en la calle. ¿Y prendía? ¿Cómo tú manejas esa parte? ¿No tienes tú miedo de que ese sonido te pueda bajar? No, no, no. Yo no tengo para porque eso es como lo corean también. Esas canciones tienen su público Sí, real. duro, duro. Claro. Pero ese es para hacer el repertorio o a ti te gusta esa música me y Me gusta, eres me gusta, me gusta. Y también parte del repertorio porque es lindo. Un show de demboy de rap bueno. se ve duro. No, y, y, y hay yo que he he decir rap, algo. Yo he pegado rap porque yo pegué Demagogo con Y hay que decir algo. El sí. tigre amante del rap, <laughs> lo cabecea el rap dos años y lo escucho claro, igualito como normal. que nuevo normal así es cuánto paris tú estás haciendo la semana Braulio? sin oh, vender sueños no, sin vender sueños yo toco casi la semana entera pero por, por lo general todo el mundo sabe que a cambiar el horario en estos días ah, si sí, sí. un montón vale una vez en estos días por eso pero hoy tenemos pen the World el domingo en Paragon y así siempre porque a, a la pegada aumenta el precio varía y tú sabes que ya no es el mismo <laughs> Braulio de dos años atrás <laughs> pero ve acá no es el mismo Braulio tú sigues tocando igual seis, siete veces a la semana normal hasta más diarias. Más caro y sigue la tocada igual. Normal, porque es que Micho es uno de los mejores, en verdad. De los nuevos oponentes. Tanto sí. como Rochi, que la prenden vivo. Mm -hmm. Hay que dársela. No se puede ser mequino. Claro. Después el fogón. Y no se pueden hacer lo locos. Pero hay muchos que se hacen lo locos. No sí. pueden, ellos saben. Porque es que ellos lo dicen. Es ¿eh? Fulano y Fulano, ellos mismos. O que inventen. En esa misma <laughs> línea ahí, de, de los paris Rochi. Es cierto de que cuando roche iba a cantar en una discoteca que está tú, él quiere que te saquen a ti de los flyers y no quiere subir ahí. Que había un rumor por ahí de que te bajó de una tarima, ¿es cierto eso? ¿Que me bajó? No, no, no. había un rumor no, no. por ahí. No. ¿Pero no, qué tan cierto es eso? No creo, cabrón. Pasaron conflictos, no. pero no di que esa magnitud. Mm. Es que no... Eso es que, es que la quiquiña que hemos tenido ha sido música. Nunca hemos faltado el respeto de que así. Él no me, no, no lo, creo tampoco que la No, así. yo nunca lo he visto de que en esa nota. De que faltando el respeto a una gente y ese nivel. De que bájate de esa Tú estás loco. Tú pero también. ustedes se han encontrado bajando de la tarima tampoco. Sí, nosotros nos hemos encontrado en party, entrando, fuf, normal. Qué es lo que, qué es lo que. Los equipos nos saludamos, normal. <laughs> Los equipos con equipos. Qué es lo que, hay un respeto, claro, ¿me entiendes? pero claro. Porque hay una vainita. Es un respeto, no hay nada no, no en contra de él. Al final, Esa de... guerra tú querías tirar. la grabando hasta con Imperio, que es el mío. Sí. pero sí, tú sabes que había un liqueo que la gente quería que se plantara en 30 ustedes dos. Real, 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 pero no pasó nada de ambas partes, Tato. Nadie sabe si fluyen cosas mejores, en verdad. Esa guerra mediática con él a nivel de redes, ¿te ayudó o te desayudó? Siendo sincero, con Rochi. En, en, en parte de esa ayuda, porque eso es lo que divide a los fanáticos al final del día. Tú tienes una presión ¿eh? de, de los fanáticos del otro exponente y, uh -huh. y el exponente de... ¿Tú me entiendes? Claro. Porque así como me montan pilas de la, le monta, darle claro. montan pilas de mí, a cualquiera. ya uh -huh. que es un fanático, no, que fulano, Exactamente. Yo digo que en, en ese momento, porque no supimos sacar el beneficio al... al al conflicto que había. porque... Sí, pero en un live, él dijo, di que ahora se están juntando, y que tú y Cali 8, di que pasé di que un dúo, di <laughs> no. que se están tirando, un dúo. Es que Cali es mío en realidad y la química que funciona no se abandona, di que tan fácil, yo y Cali veramos grabado un par de discos y se verán pegados real y, y creamos una mitad, yo y Cali somos pana no nos llevamos heavy fuera de la... Tanto música. así que tú has trabajado pila de discos con, con Kiko el de los Arcas, que fue el productor claro. de Cali. Con ocho. Kiko, con Kiko, con Kiko, yo hice yo doy no fue mm -hmm. el Bababá. -ba, sí. Eh, y él la cogió. La cogió. Ay, ah, ay, 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 la cogió. Sí. Y también Cali Pulpari, Cali, Cali. Que fue con Cali 8. Con ocho. Cali 8. Él sabe. la cogió, ¿para quién fue de verdad? ¿Para mm. quién fue ese disco? En verdad. Dila, no me venga. Mm. ¿Para quién fue? Ay, 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 la cogió, la cogió. <laughs> Yo hago cotilla a par de tigres, pero no era di que, di que <laughs> necesariamente, di que, que que para una persona en específico. Para todo el que se lo coja. Exactamente. Pero ya yo tenía, ya tenía eso por dentro. Al yo, al yo cantar el verso con, con Alfa. Ajá. Y esa parte resalta tanto. El, ay, ay, la cogió. Ya yo tenía ese tembo en la cabeza. Pensaba hacerlo de una vez. Pero decía, no lo voy a hacer porque quizá le falta el respeto a Alfa. Porque estoy usando una frase. No, pero fuiste, a mí no tú me gusta mismo, pero fuiste tú mismo. Sí, pero no me gusta. No me gusta como di que eh, Pero si sí. sí lo hizo Pablo Pidi con 8 canciones. Ah, 10, bueno. Respeto a Pablo, pero a mí no me gusta eso. <laughs> Sientes tú que el, el rapero de verdad que se mete a Dembow difícilmente falle en el lápiz. O sea, un rapero duro no, en el rap. No, no. No. Porque qué es lo que varía el apito, no el discurso. No. Debe seguir matando como quiera claro, dembow. normalmente. ok A mí se me la, la musa yo la, la alteré más porque me volví más, más versátil fue haciendo dembow porque yo era rapero nada más. Después que yo empecé a hacer dembow como que la musa te crece y te abre y ya tú puedes hacer de todo. espérate espérate O sea que incursionar en el dembow te puso a ti más arriba. Claro, te te activa más porque son ritmos diferentes a lo que tú estás acostumbrado a hacer, ¿me entiendes? No hay un ritmo que yo no me monte y no haga algo duro. E Incluso hay una, o hay una ola, no había porque está vigente y los menores están trabajando. Hay una ola, otro, otro estilo de dembow, ¿verdad? Sí, yo tengo verdad. uno de los discos más pegados con ese flow, un chin en la calle. Yo creo que yo no, pero Ajá. yo trago un ching sí, 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 con sí, ese sí. estilo. Entonces ya yo me probé a mí mismo que yo hago de todo. Después que yo hice dembow, ya yo sé, ya, ya sé que puedo hacer de todo, en ¿verdad? Tú sabes que cuando tú saliste, tú cambiaste. Mucho el colo Los colores del el dembow de... Y del rapeo La forma Cada vez que porque yo salgo Porque por, por eso Con ETA lo digo Porque yo siempre Sí, pero algo. al principio Cuando tú entraste Con Bagre La 70 Que rapeando en Una pista de dembow Todo el mundo se sorprendía ¿y ¿Cómo ha hecho Este muchacho esto? También ha hecho colaboraciones Con artistas ya grandes Con eh, Fred Montana YG. YG ¿En qué le ha sumado esto A Braulio Fogón? ¿Y cómo ha sido La colaboración eh, La relación de Braulio Con artistas internacionales? ¿En qué? fíjate las video racione. cuando entra el verso de, de de Braulio Luini tú sabes que Luini no es la psicópata par, claro. aparte de que Luini le hace formar dura uh -huh. que el loco siempre me apoya hay que resaltar eso Luini de los comunicadores que más apoya el fogón siempre, sí. siempre desde el día uno no dije que, que sonido estando bien la cosa estando mal siempre el hombre sí. está ahí Oye, eso es bacano porque cuando entra el verso me dicen, espérate, vamos para, a escuchar para para, 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 devuelve, devuelve, ¿Tú devuelve. entiendes? Y ahí se agregan gente, entonces... En ese verso de la nueva de, de Alfa que sale Douba, que tú escuchabas que iban a hacer eso, ¿tú sabías que ellos iban a montarse en el disco? No, a lo primero no. Cuando tú te enteras que va a estar, por ejemplo, un Douba que le da durísimo, tú apretaste heavy en el sao. En realidad, en realidad, en realidad, cuando el Alfa me, 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 me llama... Respeto al alfa. El alfa el me llama y me dice, eh, lo necesito. Uh -huh. Uno siempre está a disposición por cómo se ha portado el hombre, Claro, en verdad. Bacanería de la buena. Ya yo me imagino, hay que romper... Man diga, man diga. Hay que romper ya el alfa. Sí. Tú nunca puedes frenarle flojo a uno de los mejores del país. Esas la, la máxima representación internacional le va a frenar flojo no, de cotorra. No puede. ¿Tú no. no puede. Es un break que te están dando Ese hombre anda Y está compartiendo esa faja Que al uh -huh. final del día Cuando me llamo Yo fui y monté oh, ese bueno. verso Yo no escuché Ni el verso de Dova Ni el de Omairi ni El de ninguno Nada muchín del del arte. Oye, ¿quién? Al Mayri Que uno de los mejores chanteadores Y en la canción Braulio brilló sí, Cuando entra nivel. Ese truco de cuando tú entras Esa antesala Ay, oh. ay, 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 ay Como que llegué yo al mambo ¿Ya ha funcionado ese saoco o ya es algo que tú lo tienes como una costumbre? Es eh, eh, algo natural, pero me funciona porque siempre resalta. Yo siempre digo como una, como una frase que se pega, una palabra, ¿Quito ilumínalo, imperio. <laughs> sí. Y hay miedo que le tienen a la greña, como que Bra. siempre digo algo. Me gusta hacerlo. Uh -huh. Y si usted supiera que yo no lo hago tanto. Para que usted vea, yo lo hago como... No, pero lo que pasa es que donde tú lo has hecho se resalta. Y uno uh -huh. lo siente mucho. En esa, mismo, en esa misma canción resalta mucho. Guayi, uh -huh. guayi. <laughs> tú sabes. <laughs> se estaba rumorando que venía una colaboración con Ozuna. Yo creo que fue. Eso está por ahí, ¿Está por verdad. Ahí. Está por ahí. Al tiempo de Dios. Pero yo ando duro. Pero una colaboración <laughs> con Ozuna. ¿Cómo, cómo te gustaría, O ¿cómo es? Prácticamente, ¿en qué ritmo musical? En la sí, línea tuya. es un artista muy comercial en sí, el caso sí, de radio. Claro. Eh, 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 También Honda ¿Cómo harían esa mezcla? Bueno, eh, eh, la canción que tenemos y yo es una No Dembow. Oh, uh. Pero eso está pasado de psicópata. Sí. Otra cosa. Pero, Se llama role la canción. Hay una canción que salió en estos días que yo reaccioné. Yo sé que estaba en ella. te voy a... Déjame ver para no hablar disparate. Déjame ver. Te voy a decir ahora. Que yo reaccioné. No dije para quién fue el fuetazo, pero me dijeron que fue para ti. Tú me vas a aclarar si fue para ti. Ah, okay. Se llama la canción Ruleteo de okay. Ayomel, Al de la Mercedes. ¿Qué es lo que con Yomel? <laughs> bueno, ¿qué te digo? A Yomel yo lo quiero mucho. ¿Cuál es la cámara? Esa. A Yomel, yo lo quiero mucho, en verdad. Que siga haciendo su diligencia. No se han decidido que lo que. Al final del día, no sé, el verso yo ni, ni lo escuché, ni lo ni, ni, ni lo interpreté, pero me han dicho dije, que sí, que me dejó caer una cosita. Pero yo siempre estoy ready. El día que yo lo sienta que sea para mí, yo de grano, de cabrón. Pero una pregunta, ¿ha pasado algo entre ustedes? O, o Porque eso es raro que una gente te tire de la nada. Sí. No, yo me he tratado, es que sé yo me yo me le de repente... Hay que quererlo, tú me entiendes, así, en verdad. Aunque quieran matar a uno. No, porque también yo mal. es musical. Claro, ese Yomel, Yomel es así, Yomel es imperativo, el loco es rular, Pero él no falta tampoco. Un suponer él que hace cualquier vaina, que lo que usted diga ahí, negro, no se pase, ese aquí, O sea, que eso, es, ustedes están claros de que al final es, es trabajo. Es bacanería, eso es trabajo, en verdad. Eso es competencia. Uh -huh. Eso es música, eso es fogueo, eso está todo, en verdad. Eso está bacano. Porque con respeto, no anda faltándome sí. ni, ni tú me entiendes, ni que, que la mamá, no eso es música, Musical. eso es música, si usted no quiere que le baje en pila en verdad, pues no haga la cosa, eso es música, eso está bien, pero y entonces en el tema cuando no le cuando algunos claro. no la manejan, porque por ejemplo si ha querido dar par de guerra con Rochi, no se dio, con Yomel veo que no, con Bulova Bulova, Buloba está ahí también entre dos. ¿Por qué tú le dedicaste ese, esa vainita en el verso con, con, ¿Con, a, quién? con el alfa? ¿En cuál, ¿En cuál? Que, que en la cancha. Tú no bajas, <laughs> tú no eres de tres. Él lo subió a su Instagram. A, eh, ¿Él? subió el verso tuyo. Él lo él subió a su Instagram. 150 tiraderas más. tiraderas más. Yo no le he tirado gulobas. Aclara eso ahí. En... Mira, mira. <laughs> ah bro, Él lo subió con la cancha. Él estaba en una cancha. <laughs> estaba de fondo la música tuya. El verso, ¿cómo dice el verso? Dale. Eh, si fuera banquebol Tú fuera banca No juega ni superior ¿Quién estaba en el superior? Buloba ¿Qué es no. lo que es con Buloba? Eso no fue para Buloba Pero él se lo cogió para él ¿Cómo así? Él subió, él subió el mismo verso tuyo Él con la bola en la cancha Tirándola de tres Y puso no. 150 tiraderas Tú estás loco, pero Bulova está otro nivel, ¿no? Bulova, no, a otro claro nivel. No. Sí. Bulova está en otro nivel. Sí, pero usted... usted Luis, Bulova está en otro nivel, ¿no? Sí, que, bravo. y Paz con Bulova, ¿no? Bulova está otro nivel. ¿qué pasa? Y oye lo que te digo. Que no le bajes que también Bulova está bien así. Lo digo ahora, voy... Ey, sin relajo, Discúlpeme. eso Esos tigres como Bulova, eh, el Meloso, y esos tigres esos tan tigres mi hermano, sí. en verdad... Real. Real. En el caso de como escuchamos una canción que iba a salir, el eh, Leo, que la idea también era de Braulio, yo estoy loco que ustedes disparen una granada porque sé que no la van a fallar. <laughs> Por el día sí, que Yibuloba nos tranquemos a hacer algo, va a ser algo psicópata. ¿Te ¿verdad? acuerdas que hablamos de eso? Sí, sí, aire? aquí hablamos de eso. Ya Ay. la química más o menos se dio y, y tuviste el maldito palo. <laughs> Imagínate que ustedes se planten, vamos a darle un dembow al pueblo. En realidad. Es algo que el público no lo, ni lo sabía, lo voy a decir yo en verdad. En estos días iban a grabar algo. ¿Qué pasó? Pero él, él se movió pa USA y el tiempo ah. dio perfecto, ¿tú me entiendes? Y al tiempo de Dios, cuando grabemos va a ser una vaina y también con el villano es chipo de bacanería. Mm. Pero hay gente que se si han pasado de verdad, que con esa gente no queremos coro. Vale. Wow. Pero... Más para adelante tú le vas llegando y cuando tú llegues allá voy a decir tú ves, esos son tigres que hubo. Uh. Pero con lo que es bien es que eso es fogueo, loco. Uno es de barrio, uno es pilero. Uh -huh. ¿Me sí. entiendes? Uno es pilero, el sazón villano. Uf, tú sabes la vaina de villamaría ese picante. El fogueo, eso es competencia. Eso tigre tanto, en verdad. Y al público le gusta eso. Claro, al final del día la gente sabe que. Dime, no va a pasar de. de, de, de Podemos eso? decir ahora, Braulio, que debido a tu versatilidad y cómo han funcionado las canciones. Tú te has convertido en el niño lindo del Alfa. Ojo, tú grabas con él y en menos de un año tiene casi tres o cuatro colaboraciones. Sí, 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 más o menos por ahí. Claro. O sea, hay un cariño y una estima que tú te has ganado del Alfa. Claro, y no tanto eso: que el hombre graba conmigo y el hombre. Yo tengo, yo tengo proyectos del Alfa que nadie tiene aquí. Yo abacanaría. Bien. te ha compartido? Oye, eso. No, él me lo grababa, güey. Ah, Cosa ok. ¿Para pa ti? Val, <laughs> claro, hermano, en verdad. Coño, qué pero Porque que que... Al alfa le van a llegar más para adelante, en verdad. El alfa tiene un flow como los morenos. Pero ¿y cómo tú te ganas eso? Quizá también cómo tú te manejas con Repet él. Exactamente, respetando siempre el espacio. Uh -huh. Y yo no le tiro al alfa para hablarle de música, Son, simplemente porque hay una bacanería y lo respeto. Una amistad, una vaina. Claro, lo respeto. Claro. El alfandadurísimo por ahí, yo, yo, en mi mundo también. Uh -huh. sí. Cuando, ¿qué es lo que hubo? Uh, la bacanería al 300. Ya hay entiendo? una amistad de por medio. Claro, claro, claro. claro. Pero, pero, ok, mira, Mariate, lo del Meloso, lo de Bulova. No, sino que él Rochi. dice que es cura, ahí está en cura. Sí, se manejó, porque en verdad, tú eres uno de los artistas que más se maneja. A ti son pocas la controversia que, que, que podemos ver de Braulio. Que uh -huh. yo es le que, he dicho es eso. Que, yo, es, que, yo, es, que, yo... es que realmente. Tú sabes. No, digo, él tira no. cuando le dan. Sí, te pero vuelvo. No es no que la controversia. En la música, eso. Yo no tengo dique que está hablando tanto. Uh -huh. Usted se pasa y yo lo quemo. Y Luis ni inteligente y tú claro. le van a llegar. Yo te quemo y la gente. Sí. Saquen su conclusión Cuando y, él tiene los versos Y tú vas a en la calle Mierda ni fue para mí Claro que te di tu fotazo No, es real, es real Tú eres de los pocos artistas Que te ha pegado con tu talento Y no con Normal, controversia real. Sí. Pero Ahí en esa misma silla Que tú estás te, te sentado Se sentó el foter <laughs> <laughs> El fotel. Y te quemó el foter Y el fotel Supuestamente fue por la canción Sasa mm. Que tú grabaste con él Y que no la apoyaste yeah, de corazón yeah, yeah. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tienes tú que desmentir eso Que dijo el, el que él ya dijo bien. que él. él, él ¿Para con no la, por la, canción con de la rabia que él estaba sentado aquí era de mentira? Claro que eso es mentira, esa no es la versión. ¿Y qué fue? ¿Cuál, ¿cuál es, es la que versión? Pasó? Él sabe que lo que que tiran el tico por encima de ese trabajo. Que el equipo del de Alfa estaba de acuerdo, que dijo también, que no esté ligando cosas. ¿Tú me entiendes? Al final del día, yo creo que ahí hubo de la gente, en verdad yo no lo voy a responder, pero yo le voy a decir algo. A él. Mírate tú, mírame a mí en poco tiempo. Mira tu carrera y mira la mía, mira tu YouTube y mira el mío. Mira tu cuello, mira el tuyo, mira cómo yo vivo, cómo vive mi mamá y mira cómo está tú. Vamos a vamos a vamos a la vaina, ponte para otra cosa. Tú me entiendes, Reivind reivindícate, ponte para lo tuyo. Que siempre se le ha tenido un respeto, no por para, respeto de bacanería por el tiempo que usted tiene en el servicio. No hemos querido chocar con usted ni por para, ni de rapeo, ni de nada, sino que no estamos en eso. Usted me entiende, no por para, por diligencia, que estamos en otra diligencia. Si el día que yo vaya a tirar, yo mejor me tiro con uno de mi generación, que si te fías, colaboro más con lo de mi generación, por eso mismo. ¿Por qué? ¿Me entiende? que en verdad en verdad me siento cómodo para no estar que con ese tirijala porque que hay gente a veces que abusan del rango porque si yo no puedo tirar un disco cuando tú quieras no cuando tú quieras cuando se puede en verdad tú me entiendes y lo hacen en el momento me, menos indicado y te tiran el disco entonces visto 100 entrevista tuya y no te respondí o no es por para porque te vi en un sitio y estaba de que, de que de, no me puede saltar de que con cuica rara si no fue en el contrario ponte para palo tuyo y suelte a uno que uno no tenga usted por respeto no por para él dijo aquí que si tú lo llamas, él no grabaría porque hay una falta. No, de respeto. cuál es la falta, yo no le falté porque yo no le dije nada a él. No, pero quizás al tú tiras la otra canción, él se sintió en falta. No, porque que esa canción, eso es mentira también, de que, que la salsa estaba, gra... de que uno la grabó. No. El disco del Torontontón, DJ Lindo sabe, ese disco tenía como dos meses o tres meses guardado. que no hable ah, mentira que también él no sabía eso o un ¿Tú dato, me entiendes? Él el que tenía casi cuatro meses grabado claro ah, anda, entonces tío. no puedo faltar el respeto al alfa por encima de Pero que ese disco no era tuyo Cla y era es que mi alfa. oportunidad y, y entonces entonces yo al alfa le digo que no va a salir nada uh -huh. en esos días yo le me digo entiendo. no no va a salir nada uh, ya el alfa tiene la noción de que no va a salir nada y él tiró tío. claro hermano entonces yo no puedo faltar el respeto uh -huh. Entonces, cuando intento hacer el acercamiento, lo que le hablan mal a uno, porque cuando uno es un chamaquito, ya dije que con uno es un muchacho y dije que, que ya es lo que yo digan, ¿Tú me entiendes? ¿Quieren venirle di que con voltio? Dije, no, que si yo acá que no lo apoye el disco. Digo, oh, pues está bien, dale. Al final del día, yo monté en bacanería y monté fue por el respeto. ¿Me entiendes? Yo no fui dije para allá ni a fanfarronía ni, ni, ni te puse a dar vuelta con videos, ni na, ni na, ni na, ni na, ni nada. Ni na. ¿Tú me entiendes? Ya tienes que sacarte esa espina al final. Palabras si no, se le tiró, si no se le tiró, no se le va a tirar. Tú nunca le tiraría a él, directo así. Una que es por respeto, y no, como dije, es por respeto, no por para, porque es que él me ha hecho. No, claro, yo entiendo. El, Además, tú el, que, quiere, el que quiere tener choque con mi no yo con él, al final, dije que él no grabaría. Mi hermano, pasó un problema, saquéle lo positivo a eso. ¿Usted va a estar con eso todavía? Porque tú no haces el acercamiento para bacanía. Nadie sabe si fluye otro disco. Dije que tú no quieres grabar con uno. Al final así dijiste también del guay terminaste grabando con él. Y de, dime, esto es tu negocio, no venga de que implicado, de que lo personal, de que qué uh, Respeto, y uno ando en la diligencia, música. Vamos a hacer música y ya. Yo estoy pegado al final del día y estoy haciendo el acercamiento de la bacanería. Que no me pare, respeto. Sí. Entonces. En tu caso tuviste una situación, Braulio, que yo he visto que también en canciones o en live, como que han querido burlarse y fue lo que te Nadie ocurrió? puede porque al final del día ninguno de ellos son más tigres que yo. Y estamos en la calle. Te digo por qué, porque yo entregué, no perdí la vida. Y nadie me puede hablar de eso. Y ninguno de ellos, ellos saben como yo andaba durísimo. ¿Me entiendes? Ronqué ese día me pasó lo que me pasó. Uh -huh, uh -huh. No es sinónimo de burla porque usted anda en la calle, ¿me entiendes? Y estamos vivos. Estamos vivos. Entonces, Palomo Veracío, yo si no entrego y me dan. Ya yo tengo otro reloj. La vida no ya tiene Ya tengo precio. otra cadena. ¿Tú me entiendes? Al paso me voy restableciendo y voy mangando, no de golpe. Porque también soy inteligente, está la claro. balona, voy al pasito, uh -huh. tú me entiendes, a cualquiera le pasa a eso. Yo creo que lo mejor que a ti te pasó y tú lo estás diciendo aquí que tú estás sentado en esa claro, silla. Claro, que, que que no, que lo agarran, que si yo qué, que uh, si de tigre a tigre no me lo hacen, o sea, yo conociéndote y tú conociéndome, uh -huh. porque todo el mundo sabe que yo respeto y no soy pendejo. Tampoco di que para dejarme di que di que uh, uh y cuando tu ves eso Braulio que los fanáticos dicen va a seguir eso es un tema nuevo que viene de Braulio mañana o sea llegó a molestarte que la gente pensara que era falso me sentí mal por, por parte pero también bien porque estaba seguro que no era mentira uh -huh. me entiendes yo a lo primero Luis ni así en esa situación yo al otro día yo lo que estaba era en grabadera yo de una vez me moví para un estudio yo estaba en mi diligencia hay que botar la nota y nos va a volver loco claro, uno yo, hice, yo, yo grabo todos los días cuatro y tres discos en realidad y lo tengo ahí, diario todos los días todos los o sea, tíos. aún con la pegada, ¿tú no le bajas esa Ni intensidad de trabajo? No, yo llevo a los productores hasta para mi casa. Ellos saben eh, que yo soy maniático. A las 7 de la mañana yo les llamo a ellos. ¿Qué es lo que? Bárbaro, digo, ¿qué <risa> <risa> Sí, es verdad. Yo he intentado y, y vainas que Siempre tú en el estoy Pero mira, tú sabes que algo que te identifica mucho a ti, de positivo, son las clases de videos que tú haces. Que son unos videos pintorescos que te podemos ver y que en una casa de cinza, subidos, grabando <laughs> en Bajo una caja, normal. Pero vemos que en esta canción, empatillado, te fuiste para la 42, con los colores de la 42, el fronteo, lo que se vive en la 42 normal. Es que en verdad, es que te digo, yo soy de los primeros artistas en ir a la 42. Sí. De los primeritos, con Andy, yo para allá bailan en alta, así, como ellos bailan así. Uh -huh. Yo era de los que bailaban allá en alta. Pero también. esa esencia de los videos y la música que salen de la 42, ¿es ahora mismo importante en la música? Es que eso siempre ha estado no verdad, Luis. Pero ahora está tendencia. Ahora está, está más, traigo, más traigo, tendencia Yo digo, como el barrio siempre ha La 42. Volando. Antes era vaina, la, la 42 presente, pero la mayoría del barrio han sido principales. No, verdad. Sideo. Como, que, como sí. que la calle siempre ha estado en el Lo tempo. que le han añadido el, el bailecito. Exacto. Cosa nueva cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva. Ritmo nuevo, exacto. Pero siempre pero como. Pero está tú ibas mucho a la 42. Antes yo de no salía. Yo no salía de la 42. Okay. Yo estaba fundido allá en la 42. En el sentido de la diligencia, yo para Ballera todos los fines de semana. Y fenómenos que sí han salido real de ahí, como por ejemplo Ángel Dior, que son muchachitos que no estaban en la palestra y ahora están pegados. ¿Qué ve Braulio? ¿Por qué tú crees que salen esos fenómenos tan grandes de ahí? Oh, es que hay un flow. <laughs> la tiene Ángel Dior. Coño, ¿cómo que se claro. la tiene? Grabó con el Alfa un disco durísimo. Sí, sí. Ángel eh, sí. Dior la tiene. Sí. Es sí. villano. Podríamos esperar colaboraciones con muchachos como él. Oh, pero Ángel ¿no? Dior es mi hermanito. Con Angel Dior yo grabé, pero había una, una pequeña situación, no conmigo, uh -huh. con otro artista que estaba en la canción, creo, no ¿Y sé. ¿Y no ha salido? No, el disco salió, pero él no él no, no salió. Después ah. grabamos en el voz, pero yo y él solo no hemos grabado todavía, no se ha dado. Sería bueno un palo musical. Una combinación sí. tuya y de Angel Dior en un disco, yo sé que no sería claro. una casualidad. Eh, Braulio, tú harías un álbum musical, ahora vemos que hay muchos de los muchachos retomando, Ay. un álbum completo tuyo, ¿te atreverías? ¿Para yo, el año que viene? Yo tengo como día álbum claro sí. para el año que viene con Dios Yo cuatro canciones diarias con cuatro canciones diarias no yo sé que Luis iba a racionar, en verdad hace un trabajo duro Sí. Eh, hasta que usted sabe implementemos en, en otra área salgamos quitemos el techo Claro. Real, salgamos del patio Eso es lo, que es lo único que me ha faltado realmente Salir Ya, porque Pero tú tienes todo ahí, los números y la vaina Me imagino es que es en esa es, diligencia es, Claro, en estos días estoy en esa diligencia para ver si pff. Pero tú publicaste un, una visa una vez No Eso sonó como un tema Son, de una vez. Un fue un tour, fue un tour Pero para ese, para ese tiempo eh, no pude Porque estaba muy nuevo, en verdad Coño, sí y Tenía como cuatro o cinco canciones más Sí, y cuando él publicó esa dije uh -huh. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Sí pero al final, eh, tiene un buen equipo de trabajo, tiene un repertorio duro y me imagino que la gente allá, todo el que está viendo esto de USA, de Europa, comente ahí qué tanto espera a Braulio Fogón. Eso es lo único que ha faltado. Raúl. En esta etapa, nuevo manejador, ¿qué ha cambiado en la carrera de Braulio? No, lindo siempre ha estado. Sí, siempre ha estado. Lindo pero, siempre ha estado ahí. Pero tú, nadie sabía que era lindo eh, públicamente. Lindo y, siempre y ha que, en la familia. Y pensaba que el manejador tuyo era Raimi. Raymi. Porque te veían mucho, involucrado con Raimi. No, Raimi fue el proyecto Mango Piña. Y, uh -huh. y, y también decían de que eh, tú venías con una colaboración con Toquicha. ¿Era verdad eso? ¿Qué pasó ahí? Eh, venía una canción, pero hubo un problemita. En verdad, hu hubo algunos, algunos términos lo cual, exacto. Sí, no salió la canción por eso, pero se grabó también. Pero se grabó y sonaba sí. dura. <laughs> Pero ha estado pegado todavía. Mami, ponte ya veía que en la tarde por ti, voy a darle ese tipo que. Raimi, Raimi, pero aquí, atención, no. Raimi. Aquí han venido como Dialtiti y todo han dicho. No, no. Pero házmelo decirlo yo, mira <laughs> <laughs> lo que pasa con Raimi? No, no, pero que han venido Pique, Dialtiti y los Dialtiti también. Opácalo, está opácalo la... me está tirando Piquete, Opácalo, Piquete, Opácalo. Luis, él no lo va a decir, pero yo sí, porque al final yo no dependo de esto. Luis, y ni lo no traes a Piquete, Opácalo. Sí, sí, Piquete, el productor del tino. aquí el otro día. Para que tú, él fue uno de mis primeros productores. Sí, él lo dijo. Piquete, no y mira, buco. tiene los colores. Ayer yo pensando es que no los colores. Somos de la misma escuela, en verdad. Braulio en vivo. Quiero un par de tigres que llamen y le den cariño a Braulio Fogón a través del 809-338-1037. Diciembre calentón, Braulio. Los tigres que se van a buscar dinero en diciembre, que tú sientes, ¿cuáles son? Dame nombre que están han dado al diablo en la calle. Oh, lo que, los chamaquitos, los que estamos, los que estamos. Los ángel Dios, los que estamos, toditos, el sol sale para todos. Hello. Todo el mundo. Buenas. ¿Qué lo que, Si no somos dentro en la ¿Qué lo Dos preguntas para él. Dale. Mi niño, que es cierto que te iba a salir en el rim y del bo con rochy y él te sacó. Gracias. Eh, ¿Qué te digo, manito? En realidad íbamos a hacer eh, varias versiones real porque todavía no, no, no hemos tenido ese acercamiento de, 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 de hablar de colaboración. Ajá. Uh -huh. Pero no se descarta nada al final del día. le Estamos, estamos dispuestos para el trabajo, la bacanería, música. ¿Y cuál real. fue la versión que tú saliste? En eh, la, de, la de nosotros. Colaboré ahí con John Gatillo, sí, con Vuelti, okay. Vuelti, eh, este, eh, Don Fortify también. Don Forify, sí, de la 42, artista de metal. Sí, Respeto de metal, cariño. Y ¿Qué es lo que? Hello. Una pregunta, ven, por Dime. ¿Por, ¿Por qué Arroyes sí, y no? Gracias. Gracias. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Por así? qué de cierta manera? ¿Por qué tú se la das a Rochi? No, yo se la doy a los dos. Yo se la doy a todo el mundo, en verdad. No hay favoritismo a los dos. Yo se la doy a todo el mundo, en verdad. Hello. ¿Es que es música? Es un respeto. Claro. Hola. Ay, 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 ay. La cogió, la cogió. Ay ay, 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 ay. La cogió, la cogió. ¿Qué es lo que es, mi amor? Con los ojos chiquiticos. ¿Qué <laughs> <laughs> qué, Braulio? Ah, de tomo, mi chula, dime tú. Duro, no fuerte. Gusto. Óyeme. Rompiendo la no Gulto, gracias la bendición. Y a la mujer, la mujer con, Braulio. La boca, con, con hello. Braulio. Claro. <laughs> Dime. Braulio, mi jefe, para ti, mi hermanito. Tú te enfocado en tu trabajo, mantente así, que lo que la gente le gusta es chime. Y cuando vayas para la calle para hacerte una buena seguridad, cuenta conmigo. Amén, amén, no Gulto <laughs> <Había los tigres. risa> Dije, sí, cuando vayas para la calle, cuenta conmigo. Luis, ni la gente arma al loco. Braulio, pero también, por ejemplo, en caso tuyo, lo que te ocurrió fue en el barrio y tú eres del barrio. Porque mucha gente criticó. Dije, cómo andas solo mm. un artista? <laughs> tú estabas en tu barrio. Um, es que dime, tú eso es parte de la humildad. Eso no, no quiere andar sí, Si altita. llega con 50 tigres sí, detrás, mira, claro, este lo no viene echando vaina. Real, pero ya en verdad No andamos roncando. Tú andas preparado ya. Claro, claro, pero eso ya por el barrio. No, no echa baile ojo. No, tú no andas echando vaina en los barrios, tú te estás cuidando. No, no, yo no ando en eso, porque los tigres Los tigres están claros y tigres que son de uno. No, y que quizás esa entiendes? gente no era ni de por ahí, porque el, el que te conoce a ti, claro, tú eso barrio a cuida, lo cuida. Yo Al te final, puedo decir que no te van a hacer eso. Mi hermano, yo soy queridísimo en todos sí. lados, como gente que quiere empilar uno. Tú me entiendes, porque normal uno claro. no va a papelete 2000. Pero yo estoy entre las personas que más me quieren por mi forma y que yo mm. siempre yo nunca he dado contenido negativo. No, es un tipo ¿no? que la gente. Dice que en mi barrio, dice que Fulano tuvo problemas, o que no, yo siempre estaba, yo ni salía eh, eh, antes de la baja yo para ver en mi casa, si no estaba trabajando, escribiendo con los muchachos que la bajo, hablando todo, Oye, pero yo no como. El peso, y el tema económico días. cuando pasó eso, ¿te preocupó por la gran inversión que era? Porque en te verdad. quitaron unos unos uno pesos necios. Claro. ¿Cuántos eran al final? Eran un de... par de pesos, en realidad. Fue? No quiero decir el monto, pero eran un par de pesos. ¿Como 20 millones? O Se remuró que eran como 20. Mucho, mucho, porque oye lo que pasa. toda todo la prenda que yo me pongo, los asesorios que yo me pongo, todo, son de verdad, loco, ¿no? en realidad. Humildemente. ¿me moña. Uno hace esa inversión al pasito. No te voy a decir que eso lo compramos de una vez, porque uno no lo compró de una vez. sí Tú me entiendes, uh -huh. uno fue al paso. Eran de nosotros ya, obviamente. Por eso dio duro, porque fue nuestro otro esfuerzo. Entonces, Coño. Ese es tu trabajo. Al final. Claro. Pero no le damos mente, porque al final del día, dígame usted. Se fue eso, pero vienen bendiciones más grandes. Yo estoy claro. Amén. Dios. Lo que hay es mucho trabajo y aquí te vemos en el trabajo y en el joseo. Amén. Braulio Fogón, gracias, Amén. Braulio, por compartir con nosotros. Durísimo, demasiado picante. Y yo creo que tú eres de los artistas nuevos que merece éxito. No dije porque simplemente tienen talento, sino porque es el tipo de fajador. Igual y trabajador. Usted, igual usted, Luis, y en verdad. Y cabe resaltar el apoyo que usted le da a uno. Bendiciones gracias siempre, hermanito. De la pues, 30 mete mucho la mano por ti. Claro, Mete no, mucho tu la tu mano por ti. Lo veo, lo veo. Sí, y cuando no, también no. estoy chicle me ponen claro. Eso es lo bacano, en verdad. Sí, sí. Esto es familia, Luini. Bendiciones, manito, Amén. No ¿verdad? se mueva nadie. Ya ustedes saben.